es Fabiola Olmedo y le doy la bienvenida a este su programa Noticias por la Noche a través de Radio Tepeaca. Y bueno, les recuerdo que puedes seguirnos a través de las diversas redes sociales en las cuales estamos presentes: Instagram, Twitter, Facebook Live y nuestro canal oficial en YouTube. También puede leernos a través de nuestra página oficial www.radiotepeaca.com, en la cual, bueno, puede encontrar los hechos más importantes, lo más trascendente que marca nuestra localidad, nuestra región y el mundo entero día con día. Y bueno, también sintonizarnos a través de la 89.9 de FM con 2000 watts de potencia. Y bueno, usted sabe, nos escuchamos desde Tlacotepec de Benito Juárez hasta Amozoc y desde Nopalucan hasta Tepeji de Rodríguez. Y bueno, agradecemos a quienes nos están sintonizando a esta hora de la noche. Les recuerdo que esta empresa Radio Tepeaca, pues somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia, con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión, pues son nuestra característica. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo en esta noche de miércoles 4 de noviembre ya del 2020, en este onceavo mes del año, aquí en nuestra hermosa ciudad de Tepeaca, Puebla, México. Y bueno, a esta hora de la noche, 8 de la noche con 58 minutos, la temperatura ambiente está en los 19 grados centígrados. Se espera que descienda hasta los 11 grados centígrados después de las 11 de la noche, y por ahí de las 3 o 4 de la mañana del día de mañana, 5 de noviembre, estará la temperatura en los 8 grados centígrados. Así es que bueno, lo que decíamos, ya esta temporada de frío, hay que tomar todas las precauciones necesarias, sobre todo, bueno, pues sabemos que empiezan estas temporadas de las famosas heladas, como le llamamos aquí en nuestra región, y bueno, pues se empieza a sentir ya este frío, preparándonos para la temporada decembrina. Y bueno, pues hay que tomar todas las medidas necesarias para que no tengamos alguna complicación respiratoria, alguna enfermedad respiratoria aunada a esta contingencia por COVID-19 que todavía estamos viviendo a nivel mundial. Pues simplemente cuidarnos y tomar todas las medidas necesarias para que pues no pasen estas situaciones. Y como le decía, bueno, usted sabe, es costumbre iniciar este programa mandando saludos y felicitando a todas las personas que están festejando alguna fecha en particular, algún aniversario, su cumpleaños, o que están celebrando también su onomástico, su santo. En esta noche queremos enviar saludos para Carlos, para Vital, para Agrícola y para Modesta. Así es que bueno, si usted lleva por nombre alguno de estos que acabamos de mencionar, pues reciba nuestras más sinceras felicitaciones y nuestros mejores deseos de parte de todo el equipo de Radio Tepeaca. Y bueno, ahora sí, vámonos con la información más importante, el resumen de los hechos que han marcado este día, iniciando pues con las cuestiones locales y con el conteo el día de hoy, con esta actualización de los datos de COVID-19. Y es que bueno, pues al día de hoy, 4 de noviembre, informa la Secretaría de Salud Federal que se registran en el municipio de Tepeaca 287 casos positivos acumulados de coronavirus, de los cuales 157 están recuperados, 2 permanecen activos. Además, registra 43 casos sospechosos, 282 negativos y 47 defunciones. Vemos en pantalla estas cifras: 287 confirmados, uno más que el día de ayer, se queda en 282 negativos. Tenemos también dos casos activos, que bueno, teníamos ayer el día de ayer, uno, y tenemos dos. 157 recuperados, permanecen de lo mismo, las defunciones igual. Y bueno, tenemos un aumento: ayer teníamos 38 casos sospechosos, el día de hoy tenemos 43, así es que hay que tomar todas las medidas necesarias. Usted sabe lo que se nos ha indicado desde el inicio de esta pandemia: el uso de cubrebocas, el evitar salir, porque bueno, siguen en aumento estos casos, al menos los casos sospechosos para nuestra localidad. Entonces hay que tomar en cuenta toda esta situación. Recuerde que se está hablando de un posible rebrote en estos meses, entonces bueno, hay que tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra en nuestra localidad. También déjeme mencionarle que bueno, usted sabe que se acerca el Buen Fin aquí en todo el país, y bueno, pues únicamente aquí en Tepeaca serán alrededor de 200 comercios, los cuales bueno, pues están afiliados a la Concanaco, que bueno, pues estarán participando en este Buen Fin. Esperaremos ya que se nos diga en específico. Sabemos que podemos identificar los comercios que participan en este Buen Fin por los letreros que se colocan
en las entradas, y bueno, pues invitamos a todas las personas que acudan, siempre y cuando respetando las medidas necesarias. El día de hoy, en la conferencia matutina del presidente de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social decía que sí, participemos en esta cuestión del Buen Fin para recuperar la economía, que de ser posible se hagan las compras en línea y se recojan en sucursales o se pida este tipo de productos a domicilio. Y bueno, pues esperaremos que este Buen Fin para todo el comercio de nuestra localidad pues sea benéfico, y lo que decía yo, pues recuperar poco a poco la economía, que bueno, nos hace falta en este cierre de año que prácticamente estamos haciendo. Ahora nos vamos a las cuestiones regionales, y es que mire, el día de hoy se registró un incendio en una casa allá en el municipio de Amozoc, y bueno, pues en una casa en la vivienda de la colonia Las Ánimas, en el municipio de Amozoc, que bueno, alertó y movilizó a vecinos y elementos de Protección Civil Municipal. Y es que de acuerdo a los testigos, este incendio, se percataron de este incendio cuando el humo empezó a salir de la vivienda alrededor de las 2 de la tarde, sin un motivo aparente, por lo que pues, como pudieron, entraron a la vivienda con apoyo de elementos de Protección Civil de Amozoc. Y bueno, pues las primeras indagatorias señalan que el incendio lo provocó una veladora que cayó sobre unos sillones dentro de esta casa, ya que al parecer la casa es una bodega de muebles. De acuerdo con los reportes, pues no hubo lesionados, solo daños materiales. Así es que esta situación allá en el municipio de Amozoc, que sin duda pues alertó a los vecinos, se tuvo este apoyo por parte de Protección Civil Municipal, y que bueno, afortunadamente no hubo daños, pero sí pues los vecinos fueron quienes alertaron, decían que esta casa pues no está habitada como tal, se ocupa como un almacén de muebles, de acuerdo a lo que decían los vecinos, y que bueno, pues este accidente que se provoca, este incendio, repetimos, no hubo lesionados, y bueno, pues la presencia y la participación de las autoridades en materia de Protección Civil para este municipio. Lo que decíamos, bueno, ya viene esta temporada, también en la temporada decembrina, que se da este tipo de pues de incendios, que debemos de ser precavidos. Sabemos que se nos recomienda siempre en esta próxima temporada ya decembrina que no dejemos ciertas cosas que pueden ser flamables, y que bueno, pues en este caso lo que le decía, esta situación que sucedió en cuanto a pues un descuido también. Afortunadamente pues no hubo daños que lamentar en cuanto a víctimas o posibles lesionados. Y bueno, nos vamos ahora a las cuestiones estatales. Y es que bueno, pues en este reporte diario que se hace en materia de COVID-19, pues ha dicho la Secretaría de Salud Estatal que bueno, debemos de mantener la responsabilidad social para evitar un repunte de COVID-19. Y bueno, pues ante el incremento en el número de pacientes hospitalizados con COVID-19, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, llamó a los ciudadanos a mantener la cautela y actuar con responsabilidad social en sus actividades diarias para evitar un repunte de este virus. Durante la videoconferencia que se ofrece diariamente allá en Casa Aguayo, pues el titular de los servicios de salud señaló que en las últimas 24 horas hubo un total de 19 pacientes que fueron hospitalizados, con lo que 378 personas reciben atención médica en nosocomios públicos y privados. Respecto a los contagios, añadió que fueron confirmados 141 nuevos casos y un total de 4 decesos en las últimas 72 horas. Y bueno, sobre los casos activos, expresó que son 801 distribuidos en 55 municipios. Así es que bueno, pues hay que atender las medidas que, como decíamos, se nos han dicho. Sabemos, y lo que le decía al principio de este programa, que existirá o se está previendo que exista este repunte en los casos de COVID-19. Entonces, bueno, esperemos tomar en cuenta, nosotros como ciudadanos lo hemos venido diciendo en esta empresa, hay que ser responsables, hay que tomar todas estas cuestiones con cautela y con responsabilidad, y luego pues así evitar que estos números sigan creciendo, especialmente obvio en nuestra localidad, en nuestro estado y a nivel nacional, para que bueno, podamos salir ya de esta pandemia, que bueno, llevamos 7 meses y todavía no tenemos una fecha establecida para salir, y pues lo único que nos queda es cuidarnos. También, bueno, pues en esta conferencia se anunció por parte del gobernador Miguel Barbosa que autorizará el gobierno la ampliación de horarios en centros comerciales.
Y bueno, pues al resaltar que es consciente de la situación que se vive por la pandemia de COVID-19 y con el objetivo de evitar aglomeraciones, en la temporada de fin de año, el gobernador Miguel Barbosa anunció que mediante un decreto, el gobierno del estado autorizará la ampliación de horario de cierre de centros comerciales. Y bueno, el mandatario señaló que esta decisión es producto del diálogo con representantes de las plazas comerciales para seguir reactivando la economía con las medidas preventivas correspondientes. Detalló que con dicha acción el horario de cierre será a las 23 horas 11 de la noche y aplicará desde este 9 de noviembre con el inicio del Buen Fin hasta el 7 de enero del 2021. Barbosa Huerta precisó que se asegurarán operativos por parte de la Coordinación General de Protección Civil Estatal para garantizar que los establecimientos cumplan con el 30% de aforo y recordó que en caso de que no cumplan con las medidas establecidas, pues serán cerrados por 3 horas como actualmente sucede. Así es que bueno, tenemos este horario ya ampliado a partir de este 9 de noviembre que empieza el Buen Fin hasta el 7 de enero. Quiere decir que toda la temporada decembrina estará vigente esta ampliación de en los horarios establecidos en los centros comerciales. Y bueno, pues lo que decían, siempre respetar las medidas, tratar de acudir una sola persona por familia para que no se exceda esta aglomeración del 30%, pero también hacer un llamado a las autoridades a que realmente verifiquen que se cumpla este aforo, porque sabemos, bueno, en muchos establecimientos no se cumple con esta situación. Entonces, bueno, también es una situación que nosotros, la responsabilidad como ciudadanos, pero también por parte de los establecimientos que cumplan con este aforo, y bueno, pues así evitar los contagios y seguir apoyando a la economía. Sabemos que esta temporada también es fuerte en cuanto a las ventas para los comerciantes. Entonces, bueno, pues si hacemos un trabajo en conjunto, podemos salir adelante y bueno, pues así cerrar este año al menos con un ingreso pues mayor a lo que se ha tenido en estos últimos años para los comerciantes. Pasando a otros temas estatales, esta vez en materia legislativa, pues se aprobó en comisión las reformas de movilidad y seguridad vial para el Estado de Puebla. Y bueno, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó en sesión virtual reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado en materia de movilidad y seguridad vial para armonizar con la Constitución Mexicana a fin de reconocer estos derechos. La propuesta incluye que los gobiernos desarrollen instrumentos de financiamiento para establecer las herramientas e infraestructura en materia de movilidad para reducir la congestión y contaminación, partiendo de que todas las personas deben tener un acceso a este derecho y desarrollarse en un ambiente sano para su libertad. Como parte de la discusión, la presidenta de este cuerpo colegiado, Vianey García, explicó que esta sería la tercera reforma constitucional que se impulsó en el Congreso de la Unión, y para poder armonizar se hace una reforma en lo local apoyada por diferentes colectivos en materia de movilidad y seguridad vial. Asimismo, pues dijo que se trata de una armonización con la Constitución Política Mexicana y adelantó la necesidad de realizar foros para impulsar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Y es que, bueno, esta ley ya se había pedido por muchos colectivos. ¿A qué se refiere en específico? Se refiere a todos los que son ciclistas en cada uno de los municipios, sobre todo en la capital del estado, que no existe una reglamentación como tal establecida que apoye, obviamente, a estas personas que usan estos medios para moverse dentro de las ciudades. Entonces están pidiendo que exista una reglamentación, que exista más protección hacia ellos, que exista obviamente pues estos carriles que se les conoce como ciclovías para que ellos puedan transitar de una manera segura. A esto se refiere esta situación de movilidad y seguridad vial, y bueno, pues está tratando de hacer estas reformas en el Congreso del Estado, algo que ya se había hablado con anterioridad y que bueno, pues ahora se hará como tal esta reforma. Importante también estos consensos, estos foros que harán para que, bueno, se impulse esta ley de movilidad y seguridad vial, que, bueno, es bastante benéfica y que necesita este estado. También en cuestiones de seguridad, pues el día de ayer hablábamos de esta, pues de las tomas clandestinas. Decíamos que cada 5 horas con 35 minutos, 40 minutos aproximadamente, se reporta una toma clandestina en Puebla. Y bueno, pues con esta información colocan al Estado de Puebla en primer lugar nacional con robo, bueno, el robo de gas LP. Y bueno, pues solo lo colocan en primer lugar, tan solo seguido por el Estado de México y Tlaxcala.
Y bueno, esto con datos del Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión y Administración Municipal, el IGABIM, ubicaron a 19 municipios del estado en el ranking nacional de los 40 municipios con mayor incidencia de este delito a nivel nacional, tan solo de enero a septiembre de este año. Quiere decir que en el periodo que llevamos de enero a septiembre del 2020, pues las demarcaciones en orden se encuentran en primer lugar Texmelucan con 409 tomas, en segundo lugar Tepeaca con 334, tercer lugar Los Reyes de Juárez con 86, Acajete con 81, Acatzingo con 51, Palmar de Bravo con 42, San Matías Tlalancaleca con 35, Amozoc con 27, Tecamachalco con 16 y Quecholac con una toma. Quiere decir que son 19 municipios de nuestro estado que están ubicados en este ranking de los 40 municipios con mayor número de tomas clandestinas. Tepeaca en el segundo lugar y bueno, muchos, muchos municipios de nuestra región que están ubicados en este ranking. Hablábamos el día de ayer que es uno de los delitos que no se ha podido bajar en incidencia a nivel nacional. Sigue permaneciendo, a diferencia de otros que habían bajado de acuerdo a estas estadísticas, de acuerdo a estos números, en este caso el delito de robo a gas LP, obviamente por las tomas clandestinas, no ha podido bajarse. Y bueno, pues esta situación sigue sin poderse controlar. Obviamente se han establecido muchas, muchas estrategias, pero no se ha tenido un cierre como tal, un control mayor de este delito. Y bueno, pues Tepeaca está en el segundo lugar a nivel nacional. Esperaremos pues que sigan con las estrategias para que bueno, pues se disminuya este delito a nivel estado. Y finalmente, bueno, usted sabe, hablábamos el día de ayer que durante este fin de semana pues se catearon varios domicilios allá en la capital del estado, en donde se habían rescatado a 74 mujeres que presuntamente eran víctimas de trata. Y bueno, pues el día de hoy estas 74 mujeres piden una zona de tolerancia para que, bueno, pues realicen su trabajo como sexoservidoras. Y bueno, pues estas personas que fueron presuntamente rescatadas por elementos de la Fiscalía General del Estado durante los tres cateos realizados el pasado fin de semana en inmuebles del Centro Histórico, fueron remitidas ante el juzgado calificador. Ellas mismas dicen que han pagado su multa y bueno, pues tienen que continuar trabajando allá en la capital poblana. Ante esta situación, el día de hoy, representantes de la Unificación de Sexoservidoras de Puebla AC, acompañadas por el Movimiento Nacional Ruta 5 y la Confederación de Asociaciones Civiles, ofrecieron pues una rueda de prensa en el Zócalo de la ciudad para exigir a las autoridades que se establezca una zona de tolerancia para que puedan ejercer la prostitución sin ser víctimas de extorsiones o detenciones arbitrarias. Además, señalaron que el líder de la organización 11 de marzo es el responsable de cobrar derecho de piso y, bueno, extorsionar a todas las sexoservidoras que se instalan en las calles del Centro Histórico, principalmente sobre la 12 Poniente. Y es que este tema viene ya de muchos, muchos años atrás, este pues trabajo que se realiza en estas personas allí en la capital del estado, que han denunciado en muchas, muchas ocasiones pues que han sido víctimas de estos pues de estas detenciones arbitrarias, de estas... pues ellas incluso acusan que ha habido abusos por parte de la autoridad, ha habido tocamientos lascivos, ha habido muchas, muchas situaciones porque no se tiene un reglamentado como tal. En esta conferencia, quien es la líder de estas sexoservidoras, decía que han pedido a los ayuntamientos poder trabajar en un lugar establecido como tal, en sincronía con la Secretaría de Salud Estatal y con el Instituto de las Mujeres. No se ha podido lograr este establecimiento y bueno, pues el día de hoy pedían a la alcaldesa de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera, que les diera esta oportunidad, que se establecieran mesas de trabajo para que pudieran establecer lugares seguros para que ellas pudieran pues ejercer este oficio. Entonces bueno, pues esperemos que lleguen a un acuerdo, que se establezcan todas las bases. Al final de cuentas ellas están tratando de trabajar pues dentro de los límites establecidos y bueno, veremos qué es lo que responde el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla. Nos vamos ahora con las cuestiones nacionales, con este reporte COVID a nivel nacional. Y bueno, pues al día de hoy, 4 de noviembre, reporta la Secretaría de Salud Federal que se registran 943,630 casos confirmados de COVID-19, 1,145,788 negativos, 93,228 defunciones confirmadas y 697,402 personas recuperadas.
Tenemos nuevamente la positividad de contagio al 39%, y bueno, pues estamos en la semana epidemiológica número 43. Lo que hablábamos el día de ayer, pues se dispara nuevamente los contagios a nivel nacional, y bueno, pues está de más repetir todas las medidas que se nos han venido diciendo para que, bueno, pues estos contagios no aumenten. En cuestiones nacionales, pues ha dicho durante la conferencia de prensa matutina el presidente de la República que pues descarta regresar al cierre de comercios por pandemia. Y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el día de hoy que haya en el país una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento y regresar al cierre de establecimientos comerciales, a pesar del repunte de la pandemia en algunas entidades. No es necesario un nuevo cierre, dijo el mandatario en conferencia de este miércoles, estamos confiando en la gente. Sin embargo, acotó que si vemos que se genera una situación que amerite medidas especiales, aquí mismo en Palacio Nacional, pues vamos a hacer un llamado. Por lo pronto, afirmó que se están efectuando acciones focalizadas en aquellas entidades donde se han registrado repuntes de casos COVID, como lo es Chihuahua, Coahuila y Durango, no necesariamente de fallecidos, que es lo que más nos importa, la pérdida de vidas. Pero bueno, pues sí registramos estos aumentos de casos a nivel nacional, incluso algunos estados ya han regresado nuevamente al color, o bueno, en el semáforo epidemiológico, al color rojo. Entonces, bueno, pues siguen haciendo estos llamados, lo que dice, siguen confiando en la gente para que no sea necesario estos periodos de confinamiento nuevamente, estos periodos de cierre de comercios. Y bueno, pues nuevamente hacemos el llamado a cumplir con estas medidas como ciudadanos responsables. En otras cuestiones en materia legislativa, pero también relacionados a estos casos de COVID, pues los senadores aprueban sesionar a distancia. Y es que, bueno, por unanimidad el Pleno del Senado aprobó realizar sesiones a distancia luego de que este miércoles se encendieron los focos rojos tras presentarse 7 casos de COVID-19. El acuerdo establece que se realizarán sesiones de manera virtual y solo serán presenciales cuando se voten temas legales, constitucionales o puntos de acuerdo de interés. Y bueno, pues las sesiones serán de forma presencial y procurarán que su duración no sea mayor a 4 horas. No obstante, en virtud de la existencia de condiciones de riesgo de contagio con base en información del Consejo de Salubridad General, la mesa directiva, a propuesta de la JUCOPU, programará y convocará excepcionalmente a la realización de sesiones bajo la modalidad a distancia por vía telemática. En la modalidad presencial, los legisladores acudirán al recinto parlamentario y seguirán el desarrollo de la sesión desde sus oficinas, coordinándose para su presencia en el salón de plenos, de acuerdo al protocolo establecido en la concurrencia máxima de 50 personas en dicho salón. Así es que bueno, pues ya es un hecho que sesionarán a distancia, que bueno, esperemos que con esto baje el número de contagios. De acuerdo a las cifras, van alrededor de 80 contagios en el Senado de la República. Entonces, bueno, pues ante esta situación han decidido sesionar a distancia en una modalidad pues semipresencial, y bueno, únicamente acudirán cuando sea algún asunto importante a votación para que, bueno, pues bajen estos contagios. También en cuestiones del Senado, pues aprobó el día de hoy en comisiones la ley Olimpia para que aplique en todo el país. Y bueno, pues esta ley pretende castigar en todo el país la difusión de contenido sexual sin consentimiento con hasta 6 años de prisión. Se agrega además la exhibición en medios de comunicación con una modalidad de violencia, y bueno, la propuesta será votada en el Pleno. Fue la senadora Marta Lucía Michel, quien expuso la iniciativa, que consiste en integrar la violencia digital dentro de la ley Olimpia, la cual es impulsada por la poblana Olimpia Coral Merlo. La Cámara de Diputados pues turnó la propuesta de adicionar una fracción sexta al artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la que busca integrar la violencia digital en todas sus formas, incluida la difusión de contenido sexual sin consentimiento como una modalidad de violencia para la tipificación como delito en el Código Penal de la Federación. Así es que bueno, pues esta ley ya está prácticamente aprobada. Recordemos que fue impulsada por una joven poblana que lamentablemente pues fue víctima de violencia cibernética y que ahora será aplicada en todo el país como una forma más también de apoyar a las mujeres, de que no se llegue a este tipo de violencia digital, que bueno, sabemos que en la actualidad existen incluso grupos, y que es una situación lamentable, grupos en redes sociales en donde se comparten fotos íntimas, videos de muchas mujeres que no saben que están siendo o que está siendo violada su privacidad. Entonces, lo que busca esta ley es precisamente castigar
este tipo de acciones para que, bueno, no se repitan y con esto pues poder tener, como lo dice la ley, pues una vida libre de violencia. Y finalmente, bueno, pues en cuestiones internacionales nos vamos a esta contienda ya en Estados Unidos. Y es que, bueno, Biden, hasta el corte de hace una hora, continúa a la delantera con 253 votos electorales. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha ganado 214, de acuerdo a información de medios de allá de Estados Unidos. Y bueno, también con la novedad de que después del triunfo de Biden en varios estados, pues ha dicho Trump, ha presentado una demanda para detener el conteo de votos en Georgia, uno de los estados que todavía no se tienen pues estos resultados como tal. Y bueno, pues ante esta situación ha dicho que exige este conteo de votos nuevamente, también impugnará otros dos estados en los cuales, bueno, dice que ellos tenían tendencias favorecedoras durante la madrugada y que, bueno, pues se les fue dado el gane a Joe Biden y que, bueno, pues es sospechoso y bueno, irán a una situación legal. Entonces, pues estaremos informando de toda esta situación a nivel internacional, que bueno, pues las bolsas han estado expectantes ante esta situación. El peso mexicano nuevamente cierra con ganancias ante pues este posible gane del candidato demócrata Joe Biden y que bueno, pues durante el transcurso de la noche o el día de mañana, pues esperemos ya tener un ganador para que pues se pueda seguir con todos los procesos y todos los protocolos de estas, pues de estas elecciones. Las que han tenido mayor participación en la historia de Estados Unidos, incluso se hablaba de que Joe Biden tuvo mayor participación de votantes que la que tuvo Barack Obama en su momento. Entonces, bueno, pues es importante esta elección a nivel internacional. Y bueno, 9 de la noche con 23 minutos, pues de lo más importante, de lo más relevante está usted informado. Agradecemos el favor de su atención, agradecemos a todas las personas que se unieron a este Facebook Live. Gracias por acompañarnos en esta noche. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de las diversas redes sociales en las cuales estamos presentes, Instagram, Twitter, Facebook Live y nuestro canal oficial en YouTube. Agradecemos a quienes nos sintonizan en el 89.9 de FM. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, le recuerdo que tenemos una cita el día de mañana aquí en su programa Noticias por la Noche. Agradezco a mi compañera Rosy Jiménez, la jefa de jefas en los controles generales. Y bueno, pues a todo el staff de Radio Tepeaca presente a esta hora de la noche para llevar a usted la mejor información. Soy Fabiola Olmedo y nos vemos el día de mañana aquí en Noticias por la Noche. Hasta mañana.